Bien, y Noticias Paraguay tuvo la posibilidad de formar parte de un espacio de aprendizaje para hablar acerca de financiamiento político, la campaña electoral, el uso de la tecnología y mucho más, teniendo en cuenta la experiencia en nuestro país y lo que sucede en la región también. Este material tiene un enfoque, una mirada especial a la participación de mujeres, principalmente en la Cámara de Senadores. Este es el informe. Paraguay fue el último país de América Latina en reconocer el sufragio femenino, el cual se logró el 5 de julio del año 1961 en el marco de la promulgación de la Ley número 704, Derechos Políticos de la Mujer. Con esa ley, las mujeres paraguayas obtenían por primera vez el derecho a votar y ser votadas. A partir de la reforma electoral de 1996, se establecieron las cuotas de género al interior de los partidos. Por lo tanto, al menos 20% de las candidaturas deben ser femeninas. Más de 25 años después de esta medida, la participación política de las mujeres en cargos electivos en Paraguay se ha mantenido muy por debajo de otros países de la región. En las últimas elecciones de abril, además, se han implementado dos reformas en el sistema electoral: la Ley de Control de Financiamiento Político y la del voto preferente. Al respecto, este es un breve panorama sobre las preferencias electorales de la ciudadanía en cuanto a las candidaturas femeninas de los diferentes partidos para la Cámara Alta, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral. La ANR obtuvo 23 bancas, Alianza Senadores por la Patria, 12, Cruzada Nacional, 5, Encuentro Nacional, 2, Frente Guazú, Patria Querida y Yo Creo, una banca. En total, 45 bancas. Del total, solamente 10 fueron obtenidos por mujeres y 35 por hombres, lo cual implica una brecha de género importante en la representación femenina en la Cámara Alta. De los 10 escaños, 3 corresponden al partido de gobierno. Esta es la rendición de cuentas de acuerdo al portal ONAFIP del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lizarela Valiente de la ANR declaró como fondos monetarios 70 millones de guaraníes. Lilian Samaniego, 48 millones 500 mil guaraníes. Blanca Ovelar, 35 millones. Celeste Amarilla del Partido Liberal, 200 millones de guaraníes. Al igual que Hermelinda Alvarenga de ese mismo partido, 200 millones de guaraníes. Yolanda Paredes de Cruzada Nacional, 5 millones de guaraníes. Tanto Zenaida Delgado como Yaminal no declararon. Esperanza Martínez, 30 millones de guaraníes, y Katia González, 20 millones de guaraníes. Veamos los egresos de la campaña. Lizarela Valiente declaró 68 millones 755 mil guaraníes. Sus gastos en publicidad, 63 millones 125 mil guaraníes. Ella obtuvo 55 mil 860 votos. Lilian Samaniego declaró como egresos de campaña 38 millones de guaraníes. Gastos en publicidad, igualmente 38 millones de guaraníes. Obtuvo 54 mil 708 votos. Blanca Ovelar declaró 34 millones 369 mil 421 guaraníes. Los gastos en publicidad, 6 millones 950 mil guaraníes. Obtuvo 17 mil 871 votos. Celeste Amarilla, egresos de campaña, 53 millones 326 mil 634 guaraníes. Sus gastos en publicidad, 20 millones 15 mil. Obtuvo 42 mil 131 votos. En tanto, Hermelinda Alvarenga, del mismo partido, declaró como egresos de la campaña 198 millones 580 mil 960 guaraníes. Declaró como gastos en publicidad 195 millones 373 mil guaraníes. Obtuvo 26 mil 241 votos. Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, declaró como egresos de campaña 5 millones de guaraníes. No declaró los gastos en publicidad y obtuvo 140.921 votos. Zenaida Delgado y Yaminal, ambas que en ese momento pertenecían a Cruzada Nacional, no declararon. Zenaida Delgado
obtuvo 12.854 votos y Yaminal 12.648. Esperanza Martínez, del Frente Guazú, declaró como egreso de campaña 26.140.213 guaraníes. Gastos en publicidad, 20.402.400 guaraníes y obtuvo 11.739 votos. Katia González, del Encuentro Nacional, declaró como egresos de campaña 19.800.000 guaraníes. Gastos en publicidad, 19.250.000 guaraníes y obtuvo 100.083 votos. Son los datos que figuran en el portal ONAFIP del Tribunal Superior de Justicia Electoral. En la tabla se puede observar sobre las rendiciones de cuentas que los gastos en campaña no son determinantes para alcanzar un escaño en el Senado. Además de la inversión en publicidad, hay otros factores que influyen en la cantidad de votos, tales como propaganda y exposición en redes sociales, que tienen mayor penetración y con costos más bajos, pero que aún no están reguladas por las leyes electorales. Por estas razones, es importante continuar la reflexión sobre las brechas históricas que las candidatas mujeres enfrentan cuando deciden disputar el poder político, con el objetivo de encontrar estrategias colectivas y específicamente crear políticas públicas que permitan una competencia más justa y así fortalecer la democracia y la justicia social en el país. Este informe es producto del Bootcamp en Financiamiento Político, Tecnología y Elecciones, realizado en alianza con TEDIC y Semillas para la Democracia.